Observen el siguiente enunciado. Si m de x es igual a p de x más q de x, y p de x es igual a x al cubo menos 2x al cuadrado más 5x menos 6, y q de x es 4 menos 3x más 2x al cuadrado más 4x al cuadrado, el grado de m de x es. En este ejercicio de polinomios nos damos cuenta que lo que nos están pidiendo para calcular es el grado de m de x. ¿Y m de x quién es? M de x es el resultado de la suma de p de x y q de x. Para entonces poder conseguir el grado de m de x, observen que si una suma de todos los polinomios, nosotros tenemos ya cuáles son los dos polinomios que tenemos que sumar. Luego, para calcular el grado de m de x, lo que observamos es que el exponente mayor del resultado de la suma de los dos polinomios sería el grado de la más pidiendo. Entonces aquí tenemos las opciones. Opción A, 3, opción B, 4, 7, 1 y 12 en las siguientes opciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, vamos a sumar los dos polinomios como correspondiente y luego vemos cuál es el exponente mayor para luego concluir cuál es la opción correcta. Vamos a ver la manera extensa y luego la manera rápida como resuelve. Si yo quiero que m de x es p de x más q de x, simplemente observar p de x está, es un polinomio en este caso de grado 3 y tiene 1, 2, 3, 4 términos. Lo que vamos a hacer es sustituir esos valores en esta expresión que tenemos acá. En este caso sería x al cubo menos 2x al cuadrado más 5x menos 6. Esto es p de x. Ahora, a esto completo, si es p de x, se le está sumando q de x. ¿Y q de x quién es? Este polinomio que ustedes ven acá. Vamos a escribir un segundito: 4 menos 3x más 2x al cuadrado más 4x al cuadrado. Observemos ahora que tenemos una suma de puro término de todos los polinomios, donde esto es m de x. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Aplicar la suma de ellos. Esto es, como les comenté en la teoría, sería la suma de polinomios de forma lineal. Sin problema, podríamos escribir el polinomio uno sobre el otro, como les expliqué en la teoría, porque escribir el polinomio uno sobre el otro y hacer la suma de término a término. En ese caso, hay que tener en cuenta que este polinomio está completamente ordenado. 3, 2, 1 y término independiente. Pero sobre el q de x no está ordenado. Tengo primero el término independiente, está de forma creciente, pero de forma decreciente. Pero observen que el término donde está el x al cubo no está, quiere decir que este polinomio está incompleto. Si quisieran hacerlo en una forma de sumatoria de colocar el polinomio arriba para abajo y hacer término a término, recuerden que tienen que ordenarlo y completarlo. Mi recomendación entonces es hacerlo de esta forma para que ahorren un tiempo. Ahora, ¿cómo sería esta suma de términos que tengo acá? Observen que m de x, cuando yo tengo un paréntesis, en este caso lo coloqué para reflejar que todo esto es q de x y que todo esto es p de x. Si yo tengo un signo de suma al frente de un paréntesis, suma, ese paréntesis yo lo voy a quitar sin problema, no me va a alterar en nada. Quiere decir que esto que está aquí se puede escribir de esta forma, sin paréntesis todo. X al cubo menos 2x al cuadrado más 5x menos 6 más 4 menos 3x más 2x al cuadrado más 4x al cuadrado. ¿Ok? No, mal esto aquí un momentito. Ahora, ya que tenemos escrito el polinomio de forma lineal, vamos a agrupar término a término y lo vamos a escribir de forma ordenada directamente. Entonces, m de x, ¿quién sería? M de x sería quién. Observen que de todos estos términos que tengo acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 términos. Observamos quién es el grado mayor. Al final concluimos que el exponente mayor de todos estos términos es este que está acá. ¿Hay algún otro término que tenga exponente 4? No, ¿verdad? Quiere decir que ese es el término que ha ido primero. Luego que yo tengo este, viene por el grado 3. Término con exponente de grado 3. ¿Quién está aquí? Observen que en toda esta expresión solamente tengo este signo que está acá. ¿Hay algún otro término de grado 3? No lo hay. Significa que no lo voy a sumar absolutamente nada. Sería x a la 3. Luego viene el término de exponente 2.
El exponente 2, ¿quién sería? En este caso, tengo este que está aquí y este que está acá. Y observen que es el mismo término, solo tiene signo diferente. Aquí está 2x al cuadrado positivo, 2x al cuadrado negativo. Si yo lo quiero sumar, 2 menos 2 es 0 y se anula el término con el exponente 2. Quiere decir que es lo mismo que escribir aquí más 0x al cuadrado, si se me coloca así. Luego de eso, ¿qué viene? El exponente de grado 1. El exponente de grado 1, ¿quién sería? En este caso, tengo el término 5x y menos 3x. Los agrupo, 5x menos 3x son 2x. Quiere decir que la primera en el término 2x. Y por último, el término independiente sería estos dos valores, menos 6 más 4, que es menos 2. Ahora, si este es el polinomio m de x, observe que lo vamos a ordenar y nos quedaría de esta forma: m de x no sería igual a qué. Está ordenado, pero este 0x al cuadrado es lo mismo que con este. Entonces podemos escribir 4x al cuadrado más x al cubo, no me importa lo que sea. Si yo sumo 0, no me entera, más 2x menos 2. Este sería mi polinomio m de x. ¿Qué nos están preguntando nosotros? Nosotros nos están preguntando cuál es el grado de m de x. Y observen que el grado de m de x es el exponente mayor, por lo tanto, el resultado es 4. Quiere decir que nuestra respuesta correcta en este ejercicio es la opción B. Ahora, en forma de resolución rápida de este ejercicio, cuando nosotros tengamos una suma de polinomios y queremos ver el grado más el grado del polinomio resultante, luego hacer la suma, nos centramos simplemente en los polinomios que yo voy a sumar. Y observen que cuando yo tengo la suma de dos polinomios, el grado del resultado simplemente va a ser el grado del polinomio mayor, en este caso 4. Es decir, que cuando vayamos a hacer la suma y los términos no se vayan a cancelar, imagínense que en vez de x hay algún término que es menos 4x al cuadrado. Imagínense que aparece y q de x tiene todos los términos y tiene 4x al cuadrado. Cuando usted vaya a hacer la suma, estos términos se van a cancelar y por lo tanto queda el grado mayor, que sería 3. En este caso, no es el caso, o sea, que tengo 4x al cuadrado. Y aquí no hay ningún término que me haya logrado completamente esto. Por lo tanto, sin necesidad de hacer todo este cálculo, ustedes pueden concluir automáticamente que el grado de las de x, que aquí es la suma de los polinomios, es grado 4, debido a que cuando se suma un polinomio, el grado mayor es el que, digamos, domina en cuanto a la sumatoria. Por lo tanto, sin necesidad de hacer todo este cálculo, que está la demostración, el resultado es 4.